conseguimos unas florecitas de calabaza, miren nada más, porque las mías todavía no dan. Y nos trajeron unas, vamos a hacer unas ricas y deliciosas quesadillas con florecitas de calabaza, vamos a ver cómo nos quedan. Y para eso pues hay que partir las hojitas, deshojarlas así de esta manera. Y ya verán cómo van a quedar esas ricas y deliciosas quesadillas. Y vamos a echarlas a cocer. Y se ven muchas, pero se hacen prácticamente, no, pues un puñito, así se ve como que son muchísimas. Se van cociendo y se van disminuyendo la cantidad, pero vamos a ver cómo queda. Esta es la cantidad que salió de tanta flor que era, miren. Bien, bien poquitas, ya cocidas se hacen cualquier cosa, sí, muy poquito, miren. Pero bueno, ahí queda para unas ricas quesadillitas. Antes de echar las flores de calabaza, se puso la cebollita, jitomate y tantito ajo a freír. Y ya después las flores de calabaza, y así es como va quedando. Miren, con estas gruesecitas. Miren nada más cómo van quedando. En vez de quesadillas, pues vamos a hacer unas gorditas y ahí les vamos a poner adentro el relleno de esas cosas. Lo que es las florecitas de... Ah, van a ser picaditas. Ok, bueno, les seguimos compartiendo. Bueno, pues se le puso tantita salecita ahí a las picaditas y luego tantita mantequita. Van a ver cómo van a quedar. Compartiéndoles por ahí, como siempre, pues si de repente ahí hay un poquito de masa o algo, pues se hacen unas así, unas picaditas. Miren nada más cómo van a quedar. Al estilo campirano. Miren, y para esto pues también hay que darle la vueltita para que se escurran la grasita. Se doren de las esquinas. Y se doren de los borditos ahí, las picaditas. Ahí están ahorita volteadas panza para abajo, se puede decir. Se volvieron a voltear ya normal. Y vamos a ponerle el queso, miren. Tiene que ser un tipo de queso manchego. Para que se revita bien ahí con el calorcito. Y nomás. ¿Cómo va quedando? Y ahí va ya las florecitas de calabaza ya guisadas. ¿Cómo va quedando esto? Se me está haciendo hasta agua la saliva. Nada más, qué chulada. Así van quedando, miren nomás, qué delicia. Pues vamos a ponerle la salsita de tomatito, miren nomás, qué delicia. Pues ahí quedaron las picaditas con flor de calabaza. La verdad que sí, están bien sabrosas. No sé, cuando tengan la oportunidad, háganse unas así. Saludos, ahí estamos.